Ah, bueno. Marcelo. Bueno, sí, Marcelo, no sé si está. Están a todos. Bienvenidos a la charla. No sé si veo sí, que buenas hay cuatro tardes, ¿no? Que hasta ahora no veo más. No, somos cuatro acá en el Meet. Marcelo, el resto lo va a ver por YouTube. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales poder hacer esta charla de parásitos en pescado de consumo. Voy a hacer una breve introducción desde la Secretaría de Extensión y Transferencia. Es un honor presentar a docentes de nuestra casa, investigadores como Juan Timi, doctor en ciencias biológicas, es parasitólogo, investigador también de nuestra facultad, como dijimos, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador principal del CONICET, perteneciente también al IMIC, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Y su temática es el estudios ecológicos de los sistemas parasitarios de peces. También es un gusto presentar a la licenciada en Biología, Marcela Alejandra Álvarez, magíster en Salud Animal. Se desarrolló en temas de gestión de pesca y acuicultura y temas ambientales, tanto a nivel nacional como a nivel de provincia de Buenos Aires. Actualmente es coordinadora de las carreras de gestión ambiental de la Universidad Nacional de Moreno, y docente de la especialización en pesca y acuicultura del INPA, Instituto del CONICET y Facultad de Veterinaria de la UBA. Esta charla deriva de la producción de un informe editado en el marco de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET a solicitud del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En la coordinación y redacción del mismo participaron varios docentes e investigadores de nuestra facultad, junto con profesionales de todo el país. Consecuentemente, en colaboración con especialistas de la UBA, se organizó una serie de actividades que incluyeron el curso de extensión dictado en diciembre del pasado año 2021 en nuestra Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, es una breve introducción y darle la bienvenida y que estas charlas se puedan mantener en el tiempo y reproducir, porque es muy grato para una facultad poder transmitir hacia afuera, hacia las necesidades de la sociedad, lo que están haciendo nuestros docentes e investigadores. Bueno, los dejo entonces ya con el conocimiento, con el saber de los docentes que van a dar esta charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo por la presentación. Extendemos el agradecimiento a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata, que le dio el marco a esta charla y también fue quien avaló y presentó institucionalmente el proyecto ante el Consejo Federal Pesquero que estuviste mencionando y del cual una de las actividades que derivan es esta charla. Yo ahora voy a compartir y con Marcela le vamos a contar un poquito el origen, el motivo de estas charlas y algo de parásitos en pescado también vamos a hablar. Me dicen ahora si se ve, esperen. Una ventana me conviene, ¿no? Ahí la estás presentando, Juan. Bien. ¿Ahí se está viendo? Todavía no, Juan. No todavía, no. Y supuestamente le tendría que... Bueno, voy a poner toda la pantalla entonces.
porque ahí me parece que eso depende un poquito. Ahora sí, ¿avisa? Bien, yo dejaba de ver. Ahí sí. Bueno, bien, como les decía, esta charla se llama Parásitos de Pescado de Consumo y es el resultado de una interacción de profesionales de varias instituciones, entre las cuales queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata, como recién les dije, a la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, al Consejo Federal Pesquero y, bueno, a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, que son el resto de la gente que estuvo trabajando en toda esta producción y que hoy nos acompañan como público y a quienes también les agradecemos mucho, Mabel Rivisich y su equipo y gente de la Universidad como AUE, el doctor Gustavo Bios y su equipo también. Así que bueno, comienza Marcela contándoles un poco, yo te voy pasando, Marcela. Sí, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo les voy a contar un poco porque acá la charla fundamentalmente sobre parásitos lo va a dar Juan, pero un poco cómo se inició todo este trabajo. Yo trabajaba en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que está en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. Tenemos un programa, porque está vigente todavía, de promoción de consumo de pescado para todo lo que sea pescado, tanto provenientes de agua dulce como de río, como de mar. Y un poco con las formas que veíamos de consumo, solicitamos a la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET hacer un trabajo con respecto a información, que en este momento también ahora está sirviendo mucho para todo lo que es el tema de exportación de Argentina. Argentina es un país pesquero, es un país que tiene una gran plataforma continental y donde tiene una gran variedad de productos pesqueros. Y bueno, le solicitamos a la Red Seguridad Alimentaria del CONICET poder hacer un trabajo con respecto al tema de parásitos en peces. En ese momento, CONICET lo que hizo, a través de Javier Pardo y la gente que era nuestro interlocutor válido de la Red de Seguridad Alimentaria, también la doctora Alejandra Volpedo, hizo una convocatoria a profesionales dentro de todo lo que es CONICET, y en total se juntaron 29 especialistas del país, ya que el trabajo se hizo sobre parásitos en peces de consumo en Argentina, y eso incluye tanto peces de agua dulce como peces marinos. Incluyeron más de 12 instituciones en todo el país, y bueno, lo trabajamos todo en pandemia. Lo cual fue un gran desafío, porque, bueno, cada especialista en cada región, estaban gente del Comahue, como dijo Juan, de la zona sur, también de la gente de Tucumán, de Santa Fe, de la Patagonia, o sea, la verdad que fue un trabajo interdisciplinario para poder buscar toda la información que sea necesaria para poder armar este compendio. Y un poco que sirva al público, o sea, los destinatarios están desde las personas que realizan, digamos, la manipulación de todo lo que son los productos pesqueros, el tema de la gente que lo utiliza como alimento y también un poco para los pescadores deportivos y, bueno, para los comercializadores en general. Los coordinadores un poco del trabajo, Juan los mencionó, fue Juan Timi, Gustavo Biosi, Mabel Rivisich. Y bueno, a mí me invitaron a participar como coordinadora, no porque sea una especialista en parásitos de peces, sino, bueno, para tratar de también trabajar en este grupo, que la verdad que para mí fue un gran orgullo. Juan, por favor. Bueno, el proyecto en sí que se hizo con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET aproximadamente nos llevó prácticamente un año. Luego lo que teníamos que era una segunda etapa era poder, porque no teníamos los suficientes fondos como para poder hacer una edición en papel y dar una capacitación. Entonces surgió la posibilidad, hay una ley nacional de pesca que es la 24.922, dentro de esa ley nacional hay fondos que están adjudicados, que pueden pedir distintas instituciones para capacitación a todo lo que es el personal de la pesca. Entonces, la Universidad de Mar del Plata, tal como comentó Juan, solicitó estos fondos al Consejo Federal Pesquero, que es la autoridad máxima de pesca en Argentina,
y conformó un grupo con otros profesionales, que es la gente de la Facultad de Veterinaria de la UBA, también Gustavo Biosi del Comahue, y bueno, yo trabajé por parte del Ministerio de Agricultura. Las capacitaciones nos permitieron dar un curso completo, presencial, teórico-práctico en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de Mar del Plata en diciembre del 2021 y otro en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en marzo del 2022, ya en forma presencial. A la vez, la intención nuestra, en donde este curso hablaba un poco de lo que era clasificación, identificación de los parásitos, también hablamos un poco de la normativa y cómo deberían ser las técnicas de muestreo, ya que hubo planillas de recolección de información de todo el país. También tenía como finalidad poder dar estas charlas de extensión para el público en general. Así que, bueno, por eso surge esta charla. Juan. Bien. Una cosita sola, Juan. Sí. Cuando nosotros estuvimos trabajando con... generalmente con restaurantes y con sushi man y gente que estaba trabajando el pescado en crudo. Ustedes saben que ha cambiado un poco desde el punto de vista de las inmigraciones el tema de poder comer comida más peruana, o sea, otras formas de consumir el pescado. Dimos unas charlas junto también con Fernando López, que en ese momento estaba colaborando con nosotros en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y dimos unas charlas y nos dimos cuenta a través de unas encuestas que le hicimos a las personas que dábamos estas charlas de difusión, explicando la variedad de especies y todo, que quizás había un poco de falta de conocimiento. Estas encuestas nos dio un poco el resultado y con esto empezamos un poco a pensar esta capacitación, digamos, extensión para el público en general. Gracias, Juan. Bueno, de nada, gracias Marcela, a vos. Bueno, y bien, como les decía Marcela recién, de este proyecto surgió principalmente la necesidad de hacer una comunicación de la realidad del parasitismo en pescado de consumo, y que estuvo finalmente dividido como en tres niveles. Parte de las capacitaciones presenciales que se dieron estuvo destinada a profesionales del control, por ejemplo, del SENASA, de las industrias. También está en proceso a un nivel de posgrado la organización de un curso de una carrera de especialización en pesquerías marinas que tenemos acá en la facultad y que, bueno, instrumentamos un curso optativo nuevo con estas temáticas. Y por tratarse de un informe que se realizó destinado a todo público, lo tratamos de escribir así despojado de tecnicismos, que sea entendible para todos, estas charlas están destinadas también como para la población en general, para los consumidores, para la gente que en algún momento se ha preocupado o se ha encontrado con un parásito y muchas veces no se sabe bien qué hacer porque realmente la información no está disponible. En otros lugares donde es más común el parasitismo, porque es más común el consumo de pescado, como por ejemplo en Perú o en España, está en el dominio público la presencia de parásitos, el riesgo que pueden tener y las medidas o métodos que uno puede tomar para evitar o disminuir el riesgo de parasitismo. Así que, bueno, un poco lo que queríamos contar hoy es ese aspecto más destinado al consumidor, porque en esta reunión que hicimos de todos los investigadores para escribir el manual, en las charlas que tuvimos, empezamos a recopilar cuál era la duda, las preguntas que siempre se nos hacían, las consultas que hacía la gente respecto del parasitismo. Encontramos que había muchos, lo llamamos mitos y leyendas, y destinamos parte del libro a responder esas preguntas recurrentes que aparecían o nos habían surgido en distintos lugares por distintos motivos, y que nos parece que son por ahí el desconocimiento general que hay acerca de los parásitos en la población. Entonces, un poco la organización de esta charla está dada o guiada por estas preguntas que fuimos recibiendo del público. ¿Sí? Y bueno, empezando a hablar de eso, la primera pregunta que surge en general, que a todos nos hacen, es acerca de la magnitud del parasitismo en productos pesqueros. En general no se sabe qué hay, cuánto hay.
Y la pregunta general es si todos los peces tienen parásitos. Esa pregunta en realidad oculta o esconde dos preguntas diferentes, porque si tienen parásitos nos pueden estar preguntando si todas las especies de peces, inclusive todas las que consumimos, tienen parásitos, o si todos los peces de una especie tienen parásitos. A la primera pregunta, si todas las especies de peces tienen parásitos, sí, todas las especies animales de nuestro planeta tienen parásitos. El parasitismo es un modo de vida muy difundido, y aunque no los veamos en general, porque son pequeños, porque están dentro de sus hospedadores, porque están ocultos, se sabe o se ha catalogado que por lo menos en el caso de los vertebrados hay más especies de parásitos que de hospedadores en nuestro planeta. Ahora, la otra pregunta es si todos los peces de una especie tienen parásitos. Eso ya es variable y depende de varios factores. Y es ahí donde uno que va a consumir un pescado puede fijarse o tener algunas pautas para tener idea qué grado de parasitismo pueden tener y qué riesgo de adquirir un parásito por un consumo pueden existir. Por supuesto que, como les decía Marcela, estamos hablando de parásitos que se transmiten por el consumo de pescado, por lo cual no es cualquier consumo el que puede acarrear un riesgo, sino que en su mayoría, por ser parásitos que se transmiten tróficamente, los parásitos tienen que estar vivos para causar una parasitosis. Ya vamos a hablar de una excepción, por lo cual se requiere consumir pescado de modalidades que no son las habituales en nuestro país, por lo menos donde siempre o en general se ha consumido el pescado cocido, y eso disminuye muchísimo el riesgo. Pero, como recién les decía, no todos los peces tienen parásitos, si bien todas las especies los tienen. ¿Y de qué depende que un pez tenga parásitos o no? Tal vez dando una serie de tips para que la gente tenga idea qué riesgo puede tener un pescado que va a comprar o a pescar o a consumir de tener parásitos. El principal factor que depende es del hospedador, del pez individual. Primero, ¿de qué especie de pez estamos hablando? Hay muchos parásitos que son específicos de una única especie de pez. Eso quiere decir que, dependiendo de la especie de pez que vayamos a consumir, vamos a encontrar diferencias en la cantidad y tipo de parásitos, en las especies, en la que nosotros llamamos diversidad de parásitos. Además de esos parásitos que tiene, que son específicos de esa especie, puede tener muchos otros que son inespecíficos y que lo podemos encontrar en diferentes especies de hospedadores. A esos tipos de parásitos no los restringe la identidad del pez hospedador. O sea que consumamos una merluza, una pescadilla, una anchoita, probablemente los vayamos a encontrar. Que también... Lo que también determina en gran medida la carga parasitaria y la composición de la parasitofauna, lo llamamos nosotros, en un pez es la dieta, porque muchos de los parásitos que tienen los peces son transmitidos por alimentos. Entonces, dependiendo de lo que comen, de la cantidad que comen y dónde comen y en qué época lo comen, pueden variar las cantidades de parásitos que tengan. Asociado a esto también está la edad de los peces. Los peces nacen de huevos en su gran mayoría, los que consumimos más, nacen por lo tanto sin parásitos, o sea que a lo largo de su vida van a ir acumulando con el tiempo, porque muchos de los parásitos persisten por largos periodos en el hospedador, en el pez, en muchos casos persisten durante toda la vida del pez. Una vez que ingresaron con un alimento, se enquistan o quedan en alguna forma quiescentes en alguna parte del cuerpo, esperando a ser consumidos por otro hospedador que nosotros llamamos definitivo. Entonces eso hace que a lo largo del tiempo se vayan acumulando. Si ustedes se fijan en el gráfico que hay abajo de barras, tenemos en el eje de las X, en el eje horizontal, medidas de largo del pez. Son medidas de ese pez, es la pescadilla, es uno de los peces más comunes de acá de la costa. Medimos peces por rango de talla de 3 a 5 centímetros, es un rango de talla, y así vamos sumando hasta peces de mayores de 50 centímetros. Y en el eje vertical tenemos la abundancia promedio, ese quiere decir el promedio de parásitos, ¿sí?,
por cada rango de talla. Eso quiere decir, posiblemente en el rango de 3 a 5 centímetros hayamos mirado, no sé, 50, 100 peces, y la barrita tienen muy poquitito, es la cantidad en promedio de parásitos que tenían de 3 especies distintas. Las 3 especies en azul, en verde y en amarillo, no importa el nombre en este momento, pero son las 3 especies de parásitos más comunes y más distribuidas en los peces costeros de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, y ahí se ve claramente cómo se van dando patrones acumulativos. O sea que nosotros, mientras más grande y más viejo sea un pez, mayores probabilidades vamos a tener de que tenga parásitos. Entonces, uno siempre tiende a ponerse muy contento cuando pesca un pez muy grande, o a elegir peces grandes en la pescadería, si los va a comprar enteros, y bueno, hay que tener idea que es mayor posibilidad de tener parásitos mientras más grande sea. Asociado a esto de la edad, también está el tamaño, porque los más grandes, los más viejos, quiero decir, perdón, también suelen ser los más grandes, y no solo por la edad, sino también por una cuestión propia del tamaño. Un pez más grande, aunque no sea mucho más viejo, come más, tiene mayor tasa de consumo, tiene más posibilidades de nadar, de visitar otros ambientes, entonces tiene también por sí mismo, solo por el tamaño, posibilidad de tener más parásitos. Y asociado a esto también está el nivel trófico. El nivel trófico es en qué nivel de la cadena alimenticia se alimenta. Puede haber peces que coman, no sé, plancton, y peces que se alimentan de peces. Entonces, mientras más alto, mientras más tope sea el depredador, va a estar consumiendo todo lo que está por debajo en la cadena trófica, y también entonces va a tener mayores posibilidades de estar parasitado. En eso, en general, los peces de mayor nivel trófico siempre son también los más requeridos o los más preferidos como alimento. Entonces, bueno, todo nos hace elegir a los peces que van a tener más parásitos. Vamos a elegir siempre los más grandes, los demás a nivel de más alto nivel trófico. Pero bueno, esas características, la edad, el nivel trófico, la dieta, están interrelacionadas y pueden tener efectos sinérgicos. Entonces, uno muchas veces no sabe bien cuál es la causa o cuáles son las principales causas de la cantidad de parásitos que va a encontrar en un pez individual. Lo que sí hacen esas varias variables que lo condicionan, que condicionan el parasitismo, que 2 especies de peces es imposible que tengan parasitosis similares, y que también entre individuos de una población varíen enormemente las cantidades de parásitos y las proporciones de las diferentes especies. Por eso nosotros no podemos siempre predecir que comprando un pescado, comiendo un pescado, pescando alguna especie, aunque sean del mismo tamaño, de la misma época, de la misma edad, seguramente van a tener diferentes cantidades de parásitos, y es lo que no vamos a poder predecir. Nunca vamos a estar seguros de que hay un riesgo de parasitismo comiendo cualquier pescado. Yo no lo dije y lo estoy viendo solo mi presentación, pero sé que en YouTube tienen la posibilidad de escribir en un chat. Si hay dudas, si hay consultas, si hay comentarios, se lo pueden poner ahí, y al final de la charla los retomamos y respondemos lo que crean que necesite ser aclarado, ¿sí? No duden en dejar sus comentarios y dudas. Bien, así como también... así como el hospedador es el tipo de hospedador es el principal determinante de la cantidad de parásitos, también el ambiente. Porque ustedes saben que el ambiente es un factor primordial en la distribución de cualquier organismo. Para un parásito hay 2 tipos de ambiente. El ambiente donde vive el hospedador y el parásito, y el hospedador, que es su ambiente también, porque vive dentro o sobre. Es como una dualidad. Pero el ambiente macroscópico, el macroambiente, le llamamos nosotros, también tiene un efecto. Y como cualquier otro tipo de animal, los parásitos son animales, tienen rangos fisiológicos que hacen que sean preferibles algunas condiciones ambientales, por ejemplo, de temperatura y salinidad, a otras. Acá tenemos, por ejemplo, un mapa del mar argentino, ahí lo ven con muchos colores. Estos colores representan un gradiente de temperaturas. En rojo
o hacia el naranja, hacia el norte, más cálido, más hacia el sur, más frío. Eso está dado por esa corriente, la corriente de Malvinas, que corre a lo largo del talud, y ahí lo ven como una lengua que sube de azules, ¿sí? Y van generando todo un gradiente térmico en la plataforma. Si nosotros hemos hecho muchos estudios de diversas especies de peces a lo largo de ese gradiente, por ejemplo, esa transecta, que son más o menos 1.500 kilómetros. Este ejemplo es un ejemplo de la anchoita que consumimos generalmente en lata, la anchoa de las pizzas, y donde se ve que al aumentar la latitud, que es lo que está en el eje de las horizontal, hasta los 40, 41 grados no hay una gran cantidad, el valor del eje Y, dice prevalencia, es el porcentaje de anchoitas parasitadas, eso quiere decir la prevalencia por una especie de parásito, que acá lo llamamos anisakis, o más de una, porque como son larvas no podemos saber específicamente cuál es la especie, y vemos que recién a partir de los 42 como que se dispara, que hay un aumento hacia el sur. Eso me da la pauta que posiblemente este parásito sea más favorecido por condiciones más australes, de aguas más frías y menos salinas. Eso lo chequeamos en varias especies y lo comprobamos en varias especies. Esto es otro de los peces que estudiamos y a lo largo del mismo gradiente vemos claramente que en este pez también la prevalencia, o sea, el porcentaje de peces parasitados con este parásito en particular, aumentan hacia el sur. Eso me está diciendo que acá no es solo el hospedador, sino que es también el ambiente lo que determina qué parásitos y cuántos parásitos yo voy a encontrar. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de dónde venga la captura que yo voy a consumir, va a haber diferencias en el riesgo de adquirir algún tipo de parásito. Otra pregunta que suelen hacernos y que es bastante común es acerca de variaciones temporales en el parasitismo, si hay cambios estacionales. Y esto también a veces tiene que ver con los controladores o con las empresas, porque ellos piensan que, o ven que, dependiendo de la época del año, algunos peces tienen más parásitos que otros. Y la respuesta es, sí, pueden cambiar estacionalmente algunos parásitos, ¿sí? Otros no pueden cambiar. Pueden cambiar aquellos que viven sobre la superficie, que se pueden perder un cambio de temperatura o salinidad o una migración del pez, o aquellos que viven dentro del tubo digestivo y también están en contacto con el exterior. Pero los de importancia sanitaria, que son básicamente los que están en el músculo, o aquellos que están dentro de la cavidad del cuerpo, entre los órganos, entre las vísceras, esos no se pueden perder porque no tienen contacto directo con el exterior, están ahí por largos periodos, entonces no hay posibilidad que haya variaciones temporales. Sí que a lo largo del tiempo se sigan acumulando, que vayan aumentando, pero nunca podría verse una disminución de esos parásitos. Entonces, si uno encuentra variaciones en la cantidad de esos parásitos, es porque la pesca proviene o de otro lugar, de otra latitud, o de otra profundidad, o son de diferente tamaño los peces. Y son esos factores ambientales y del hospedador, y no temporales, los que causan las variaciones en el parasitismo. Por supuesto que otra de las preguntas más recurrentes es ¿qué especies tienen más parásitos? Y nuevamente, acá tenemos dos tipos de preguntas. Puede ser que nos estén preguntando más tipos de parásitos, cuántas especies, cuántos tipos de parásitos tienen, o cuántos parásitos, nos pueden estar preguntando cuántos individuos parásitos tienen. Y en ambos casos depende de varios factores. Acá para, esto es parte del manual que estuvimos trabajando, y son, creo que en su mayoría, datos de nuestras investigaciones de nuestro laboratorio. Están las especies de consumo más comunes del país. Fíjense, en la primera columna están los nombres comunes, por los cuales la mayoría los conocemos: abadejo, liso, abadejo, anchoita, besugo, brótola. Después el nombre científico, y después hay una columna en rojo donde dice N. N es el número de especies de parásitos que hemos registrado para cada una de estas especies de hospedador. La merluza está
ahí resaltada en amarillo, porque bueno, es la que más especies de parásitos hemos encontrado, 42 especies de parásitos hemos encontrado hasta ahora. También depende un poco de la cantidad y del esfuerzo de investigación que uno haga. Mientras más investigue, más áreas geográficas y más cantidad de peces, es probable que haya un aumento. Entonces, eso en cierto modo refleja el esfuerzo de muestreo, pero también la calidad de la merluza como un depredador tope, como un carnívoro, como un pez longevo que suman parásitos. Pero fíjense que están de 10 para arriba, no sé si hay alguno por debajo de 10, acá hay uno con 9, pero 20, 30 son números normales de parásitos en peces, de especies de parásitos, ¿sí? Diferentes tipos de parásitos. Ahora, si queremos responder la otra pregunta, ¿cuántos parásitos individuales? Acá tengo dos datos. El de la izquierda es pescadilla, el de la derecha es pez palo. Son dos muestras. El de la izquierda, el N, quiere decir que se miraron 126 pescadillas, y en el de la derecha se miraron 94 pez palo. Como son dos peces que tienen dietas bastante similares y habitan en más o menos en los mismos hábitats, tienen faunas parasitarias bastante comunes, bastante parecidas entre ellos. Pero a lo que voy es a la cantidad de parásitos, porque en el gráfico de torta están en colores las proporciones. Pero si prestan atención a los numeritos, concentrémonos, por ejemplo, en el pez palo, que son casi 100 pez palos, encontramos, contamos en esos 100 pez palos, casi 56.000 larvas de cestodes de la especie roja, 8.800 larvas de la especie verde y 8.200 de la especie blanca. Estamos más o menos en 70.000 especies de parásitos en 100 pez palos, o sea que hay unos 700 larvas de parásito por individuo. Eso para tener una idea de la magnitud del parasitismo en los peces. Ahora, los parásitos entonces, ¿qué son? Son componentes absolutamente normales y naturales de todas las comunidades biológicas, de las comunidades de peces también, donde naturalmente ocurren. Ni son peces que estén enfermos, ni son ambientes que estén degradados o contaminados, son las condiciones normales. No solo en los peces, sino que en todo tipo de organismos encontramos grandes números de parasitismo. No siempre, pero muchas veces las cantidades en términos de tipos de parásitos o de individuos son altas y varían, como ya dijimos hasta ahora, dependiendo del pez, del ambiente y, por supuesto, de la presencia de otros hospedadores si tienen ciclos de vida que involucran a varios hospedadores diferentes, a varias especies diferentes de hospedadores. Entonces, acá un poquito respondemos a otra de las preguntas habituales que surgen. Si surgen otras y les surgen a ustedes ahora otras preguntas que no salen en esta lista que usamos como guía, pónganlas al final y vemos si las podremos responder. Nos preguntaban entonces si el ambiente donde viven los peces es relevante en cuanto a la cantidad y a la peligrosidad de los parásitos que puedan desarrollar. Ya vimos que sí, que en cuanto a la cantidad es determinante, dependiendo de dónde vive, es la cantidad que vamos a encontrar. Ahora, en cuanto a la peligrosidad, es una pregunta un poco extraña, porque la peligrosidad no depende de dónde vive el pez, sino de cuál es el tipo de parásito. Entonces, sí, dependiendo de dónde vive, hay parásitos que van a estar presentes y otros no. Y si justo el parásito que está presente es peligroso, en cierto modo puede tener un efecto sobre la posibilidad de adquirir parásitos, dependiendo de dónde venga o de qué ambiente venga. Por eso es el sí grandote. El ejemplo de que les mostraba recién del anisakis ese en los anchoitas y en los peces palos, sí, es uno de los parásitos más peligrosos, más posibles de producir parasitismo en las personas. Y obviamente, si uno consume pez, una anchoita pescada al sur de los 42, 43 grados de latitud, va a tener muchas más posibilidades de tener un parásito o un anisakis que anchoitas pescadas aquí frente a la costa de Buenos Aires. Lo que no tiene nada que ver es la calidad del agua, porque siempre la gente considera que la presencia de parásitos tiene que ver con contaminación del agua, con problemas de salud, y en general no. Puede ser algunos casos, en casos de agua dulce, donde un agua más contaminada es más rica en materia orgánica y eso haga que haya mayor desarrollo de otros organismos, por ejemplo, caracoles, y si un parásito pasa su ciclo de vida por un caracol, es probable que haya un aumento,
otros parásitos que son unicelulares, que se ven beneficiados por aguas más turbias, porque tienen más alimento, pueden crecer en número. Pero en general, una contaminación del agua le produce a los parásitos lo mismo que les produce a los organismos de vida libre. Entonces, lo esperable es que en aguas contaminadas haya menos parásitos que en aguas contaminadas. De hecho, los que trabajamos en ecología parasitaria, consideramos que un ambiente es saludable cuando más parásitos tiene. Porque eso quiere decir que están las condiciones naturales para que vivan los hospedadores y los parásitos, que los hospedadores estén en las densidades poblacionales suficientes como para mantener una población de parásitos, y si son parásitos con ciclos de vida complejo, quiere decir que están presentes en el área todos los hospedadores involucrados, o sea que no hay una relación directa de la contaminación con la cantidad de parásitos. Y un poco relacionado con esto también es si en las especies de criadero, le hace truchas y salmones, por ejemplo, que es lo más común, pero bueno, también, no sé, pacú, tilapia, de agua dulce, otros grupos que se consumen, si son especies que pueden tener riesgo de parásitos, puede haber algún parásito, pero en general no, porque son especies primero controladas sanitariamente, muchas criadas en recintos aislados y todas alimentadas con piensos, no son alimentos naturales. Alguna jaula en el ambiente hay que ese pez pueda alimentarse de algún organismo que traiga una larva de parásito, podría ser, pero en general el riesgo es casi inexistente de consumir pescados de criadero, ¿sí? de acuicultura. En general también nos preguntan cómo es el ciclo de vida de los parásitos, y bueno, hay tantos ciclos de vida como parásitos, son muy variables porque estamos hablando, al hablar de parásitos no estamos hablando de un grupo de animales, estamos hablando de casi todos los grupos de animales existentes que tienen formas parásitas. Hablemos de artrópodos, hablemos de otros grupos como de gusanos planos, de gusanos redondos, todos tienen formas de vida parásita, y los ciclos de vida dependen mucho de cuál es el parásito del que estemos hablando. De todas maneras, hay dos grandes grupos que podemos generalizar: ciclos directos, donde el parásito tiene un único hospedador en su ciclo de vida, del que vive. Ahí tienen ese ejemplo, es un crustáceo que vive pegadito y colgando por afuera de los peces, pone huevos, van al agua, hay unas larvitas de vida libre que están ahí abajo dibujadas, como un crustáceo nadador, que se fijan al pez y se cierra el ciclo, maduran sexualmente. Abajo hay alguna foto que los demuestra. Y a la derecha, donde dice ciclos indirectos, son aquellos ciclos donde hay más de un hospedador involucrado. En este caso, este es Anisakis, el que estuvimos nombrando hace un ratito, que los hospedadores definitivos son cetáceos, orcas y delfines, ahí viven los adultos, hay machos y hembras que se reproducen, ponen huevos, esos huevos salen al agua con las heces del delfín o de la orca, ahí nacen unas larvitas que son consumidas por algún pequeño crustáceo. Ese crustáceo alberga el estadio larval del parásito, y al ser consumido por un pez o un calamar, ese estadio larval pasa al pez y al calamar, que son las presas de los delfines y las orcas, y ahí se cierra el ciclo. Y también ahí, en los peces y calamares, que son también lo que nosotros consumimos, es donde accidentalmente el hospedador puede convertirse en una persona e infectarse por el consumo de pescado. Ahora, ¿dónde se alojan en los peces los parásitos? Bueno, esta pregunta tiene básicamente la misma respuesta, depende del parásito, porque hay muchos grupos parasitarios, algunos son ectoparásitos y están en el lado de afuera, otros son endoparásitos y están inquistados en el lado interno, fíjense la mayoría de las fotos que se ven, esos rulitos, esos son larvitas de parásitos, que están en peces que como reacción de protección, hacen una cápsula de tejido y le ponen melanina, ese color negro se lo pone el pescado como defensa, no es el color del parásito, en general son transparentes, pero también hay parásitos que viven adentro de la tripa, como las tenias, las lombrices solitarias que todos conocemos, que viven internamente. O sea, dependiendo del parásito podemos encontrarlo en la piel, en las aletas, en las agallas, en la boca, en el estómago, intestino, donde lo busquemos, el hígado, y entre todos esos órganos en el músculo, que ahí está el problema por el cual estamos acá reunidos, porque lo que nosotros consumimos
en general, en la mayoría de los casos, es el filet, es el músculo del pescado, que afortunadamente, de todos los tipos de parásitos que tienen, es una minoría aquellos que utilizan el músculo como hábitat, ¿sí? O se alojan en músculo. Son muy poquitos. Y ahí sí entramos en otro tema, que es un poquito cuál es el efecto de los parásitos en los pescados de consumo, porque son los que están en el músculo. Y hay varios tipos de efectos. Hay efectos, puede haber efectos zoonóticos, que quiere decir efectos sobre la salud pública, riesgo de parasitismo por el consumo de pescado. También puede producir los efectos cosméticos, que es simplemente la presencia de parásitos causando problemas estéticos. Hay parásitos que no comprometen la salud del consumidor, uno se los podría comer sin problema, sin que haya ninguna enfermedad. Si uno se los come vivo, los va a digerir como si fuera un parte del pescado, pero son visibles y generan un rechazo por el consumidor y por el comprador porque es estético, ¿sí? A eso llamamos cosméticos. Y también hay parásitos de importancia tecnológica. Algunos, aunque no los veamos, tienen unas sustancias que degradan el músculo. Otros, aunque los veamos y porque causan problemas estéticos, implican un mayor esfuerzo industrial en eliminar, controlar y eliminar filet, en sacar en algunos casos la parte del filet que puede estar parasitada. Bueno, afectan la tecnología industrial. Y en ese caso, en los dos últimos, los cosméticos y los tecnológicos, aumentan los costos de procesamiento, pueden producir depreciación de productos, rechazos de partidas de exportación y dificultad en la comercialización. En general, muchos parásitos que son zoonóticos también son cosméticos y tecnológicos. Son zoonóticos y como se los ve, producen problemas cosméticos y como hay que sacarlos, producen problemas tecnológicos si queremos comercializar ese pescado, ¿sí? Y en el caso de los problemas, como les decía recién, cosméticos, incluso tecnológicos a veces, parásitos que son inocuos para el consumo, los producen. O sea que complica simplemente a la comercialización y a la industria pesquera por su presencia. Si nos concentramos en los parásitos zoonóticos de mayor relevancia, en peces marinos en particular, son un grupo de gusanitos que se llaman anisáquidos. Esos anisáquidos nosotros los encontramos normalmente en peces, en todos prácticamente los peces tienen. De hecho, en la primera tabla que les mostré, las columnas que estaban en rojo, el color rojo eran qué peces se había encontrado anisáquidos y en esos eran en todos. Pero en el músculo son muy poco comunes entre todas las especies y han sido encontrados en su mayoría en estos pescaditos que tienen acá, que tal vez no los conozcan por la forma, pero cuando yo les diga el nombre les van a sonar. El mero es un pescado que muy comúnmente tiene parásitos en el músculo. El salmón blanco también. Ahora, la merluza, el lenguado, cuando son grandes, y los pejerreyes pueden tener, dependiendo del tamaño de la zona, pero no es tan común que los tengan. En el filete estamos hablando, ¿eh? En las vísceras, en las tripas, como ahí se ven en algunas fotos, tienen todos. Y el calamar también tiene bastante, pero si bien hay reportes de estudios en el exterior de calamares argentinos que se han exportado, que dicen que en el manto, porque en el calamar lo que comemos es todo el manto, ¿sí? Las rabas es el cartuchito ese que recubre el cuerpo y comemos los tentáculos, pero las vísceras se eliminan, no se comen en general. Nosotros los hemos encontrado siempre en las vísceras, nunca en el manto, aunque, repito, algunos investigadores del exterior reportan el manto de calamar argentino la presencia de los anisáquidos. Anisáquidos se llaman así porque es toda una familia de gusanitos, ¿sí? No es una familia, no me refiero a que el papá, la mamá y los gusanitos hijos, sino que una familia biológica, varios grupos, varias especies y géneros la componen, ¿sí? Que el riesgo para el humano es porque son parásitos de mamíferos. Si bien son marinos, sus hospedadores son mamíferos marinos. Y hay tres géneros principales, Anisakis, Pseudoterranova y Contrasecum. No importa que se sepan o se recuerden los nombres, pero dependiendo de cuál es el género, depende de cuáles son sus hospedadores definitivos. Pueden ser cetáceos, o sea, ballenas y delfines, sobre todo los que tienen dientes, los delfines, las orcas. ¿Sí? Y en los otros dos casos, en Pseudoterranova y Contrasecum, son básicamente focas y lobos marinos, pinípedos.
en el caso de Pseudotranova, es una de las especies más comunes. Nosotros tenemos lobos marinos acá en la costa, es muy común que estén en los peces las larvas de Pseudotranova. Y es el ciclo que les conté hoy. Los adultos ponen huevos en el digestivo de esos mamíferos marinos, esos huevos van al agua con las heces de los mamíferos, y ahí se desarrolla ese ciclo que pasa por un crustáceo y por peces. Y si esos peces son consumidos por una persona y esa persona consume los peces crudos o poco cocidos, pudiera infectarse por estos parásitos. Anisakis es bien conocido como un patógeno humano, no en nuestro país, pero sí en lugares donde el consumo de pescado crudo o poco cocido es común. Digamos en Japón y toda la zona oriental, con el consumo de sashimi y otros platos. En España, con los boquerones en vinagre, porque es vinagre y no es una cocción térmica. En países nórdicos, con los ahumados en frío de los arenques. O en Perú y en el Pacífico sudamericano, con los ceviches, que son toda forma de consumir pescado sin cocinarlo, por lo cual estas larvas subsisten a esos procesamientos y pueden ser transmitidas a la persona que consume esos platos. Acá simplemente es una foto de los tres gusanitos, o de parte de los tres gusanitos de los tres grupos, que se pueden diferenciar muy fácilmente con un microscopio, por supuesto, o con gente que esté entrenada, por la morfología interna de su aparato digestivo. Son larvas, no tienen mucho más que aparato digestivo porque todavía no están sexualmente maduras. La madurez sexual la alcanzan en el hospedador definitivo, en los mamíferos marinos. O sea que en los peces vamos a encontrar estadios larvales que en muchos casos no vamos a poder identificar más allá de esto, de a nivel de género. El género Anisakis, género Pseudotranova y género Contrasecum. Sobre todo Anisakis y Contrasecum, que son que hay dos géneros que tienen muchas especies y que solamente en este nivel se pueden diferenciar con certeza por métodos genéticos. Así como hacemos el PCR para saber si tenemos el COVID, que nos hisopamos y se hace un análisis de la mucosa, aquí se hace un análisis de los gusanitos y podemos saber la identidad específica. Esa lista de nombres que tienen ahí, que son nombres científicos, son los que hasta ahora las especies que han sido genéticamente identificadas de los tres géneros en los peces nuestros, en los peces que se pescan en el mar argentino y que se consumen, de los cuales los que están en rojo, Anisakis pegrefi y Pseudotranova catani, son conocidos causales de zoonosis, o sea que personas que han consumido larvas vivas han tenido casos de parasitismo. No en nuestro país por pegrefi, y ya les voy a contar que sí por Pseudotranova catani. ¿Qué efectos sobre la salud nos puede causar consumir un pescado que tenga estas larvitas? ¿Sí? Llamamos anisakidosis a la enfermedad producida por cualquiera de esas larvas. Ahora, cuando es Anisakis el que la produce, que es el que más comúnmente la puede producir, se llama anisakiosis, el parasitosis o la enfermedad. ¿Sí? Y puede ser en las personas de dos tipos, puede tener dos tipos de efectos. Un efecto visceral, una anisakiosis visceral, y una anisakiosis alérgica, o ambas a la vez. Y como les decía, proviene por el consumo de peces que no son cocidos, sobre todo en el caso de la visceral, porque implica la necesidad de consumir larvas vivas. Entonces, con el sashimi o el sushi, o los ahumados, los arenques ahumados, los boquerones, inclusive los ceviches, es probable que si está la larva en ese pescado, en ese músculo, si es pescado entero, como en el caso de los ahumados, en frío, es probable que la larva persista. Está enquistada en el músculo y no le va a pasar nada con ninguno de esos procedimientos. Entonces ahí hay varios mitos que hay que desterrar. Primero, que el limón o el vinagre matan a los parásitos. Ustedes piensen que estos parásitos, cuando llegan al lobo marino o a la foca o a la ballena, viven en el estómago, soportan todos los jugos gástricos y digestivos, o sea que un poquito de vinagre o de limón no les va a hacer nada. El wasabi tampoco, ¿sí? Y que el ahumado tampoco les hace nada si es en frío,
Si es en calor, sí, porque los que los puede matar es en la cocción, pero nunca el frío. Ahora, ustedes ven aquí también que tengo dos fotos de lata de conserva de pescado. Bueno, ese también es el caso del parasitismo o de la anisakiosis alérgica. Porque estos, además de causar una anisakiosis visceral, que ahora vamos a mostrar de qué se trata, tienen proteínas en la cubierta del cuerpo que generan alergias en las personas. Para que haya alergia, tiene que haber habido primero una infección que genera la reacción inmunitaria y en una segunda infección puede producirse la alergia dependiendo de cada persona. Ahora, estas proteínas de la superficie de los parásitos son varias, han sido identificadas como alergénicos y algunas son termoestables. Eso quiere decir que la cocción no las cambia su estructura, no les hace perder, pueden disminuir un poco, pero no totalmente su poder alergénico. Entonces, si hay parásitos en pescado, aunque estén cocidos, aunque estén enlatados y cocidos y tienen esas proteínas, el consumo de pescado aún enlatado puede producir una alergia, aunque no va a producir una anisakiosis visceral porque los parásitos van a estar muertos. ¿Cuál es el efecto sobre la salud? Bueno, también depende del parásito. En humanos la anisakidosis en general puede ser gástrica, puede ser intestinal o puede ser ectópica. Eso quiere decir que puede ocurrir en el estómago y en el intestino o inclusive puede a veces atravesar la pared del intestino y ocuparse o ubicarse o intentar ubicarse en otra parte del cuerpo. ¿Por qué intentarían hacer esto? Porque es lo que hacen en cada hospedador que se lo coma, que no es el hospedador definitivo. Si un pez se lo come, no quedan viviendo en el tubo digestivo, sino que atraviesan la pared del tubo digestivo y se enquistan en el cuerpo. Cuando llegan a un ser humano, detectan que tiene temperatura, como su hospedador definitivo y todo, pero no es su hospedador definitivo. Entonces, lo que intentan hacer es atravesar o enquistarse en la mucosa, para no ser arrastrado y permanecer a la espera, pobrecitos, de que una orca se coma a la persona, sería, ¿no? Para completar su ciclo. Estas lesiones pueden causar náuseas, vómitos, diarreas, dolores abdominales, ¿sí? Y úlceras. En algunos casos se han diagnosticado como granulomas eosinófilos, como cánceres, hasta que se detectan que es la larva, y que son quirúrgicas en la mayoría de los casos cuando llegan a estos niveles de efecto. Muchas veces producen descomposturas, náuseas, vómitos y se eliminan. En otros casos son la extracción quirúrgica, como en las fotos que ven ahí, que por endoscopía se ubica la larva y se la extrae. En el caso de las alérgicas, pueden producir desde una urticaria, una picazón, un enrojecimiento de la piel, hasta shock anafiláctico severo. Eso se ha visto no solo en consumidores, sino también en trabajadores que están en contacto y tocan o los parásitos o los restos de los parásitos que tengan esas proteínas. El grado de severidad de la anisakidosis depende de la especie. Se sabe que la severidad es mucho mayor en la anisakidosis visceral cuando es producida por una especie llamada Anisakis simplex, que es mucho mayor que la producida por Anisakis pegrefi. Y también pasa lo mismo con las especies de Pseudotranova. Se sabe que es mucho mayor la gravedad, digamos, la severidad del parasitismo por Pseudotranova decipiens, no es para que recuerden los nombres, que con respecto a Pseudotranova catani, que es otra especie. En general, a nivel internacional, la legislación y toda la información refiere siempre a Anisakis simplex y a Pseudotranova decipiens, pero creo que lo tenía un poquito más adelante, afortunadamente en Argentina no están ninguna de las dos especies más importantes. Sí tenemos pegrefi y sí tenemos Pseudotranova catani, pero no tenemos Anisakis simplex ni Pseudotranova decipiens. De hecho, Anisakis simplex no existe en el hemisferio sur, no está ni en el Atlántico Sur, ni en el Pacífico Sur, ni en el Índico, es del hemisferio norte. Bueno, en cuanto a las alergias, un poco un detalle acá de síntomas son picazones, dificultades para dormir, urticarias, angioedema, ¿sí? Edema de glotis, problemas para respirar y anafilaxis en casos muy, muy graves.
y en general ocurren dentro de las 6 horas de la ingesta del parásito, pero siempre se requiere una infección previa, que el cuerpo haya generado la respuesta inmunitaria para que en una segunda infección se manifieste la alergia. Y acá donde decíamos que puede ocurrir aún con larvas muertas y que han sido sometidas a un proceso de cocción como en un enlatado. Bueno, ahí hay fotos de alergias por anisáquidos. ¿Sí? Bueno, nada, esto no importa acá el nombre, estos son todos los antígenos, todas esas proteínas que se han encontrado, ¿sí? Y 12 que de estas proteínas son resistentes a la cocción y a la degradación enzimática, o sea, a la digestión. Siguen siendo alergénicos aunque el pescado haya sido cocido y el parásito haya sido digerido. Por eso a veces la problemática llega a consumidores, o sea, se pueden producir alergias en pescado que esté en conserva, cocido en conserva, al natural o con aceite o con salsa de tomate inclusive. Afortunadamente, como les decía, no son tan comunes en la musculatura, son en general, en todos los peces que nosotros estudiamos en el mar argentino, mucho más comunes los anisáquidos en las vísceras, pero también en distintos lugares del mundo, porque están distribuidos por todo el mundo, la presencia en musculatura depende a veces de la especie de hospedador. Ahí, como ven, en rojo son en distintas especies de peces de distintos lugares del mundo. La proporción en víscera en rojo y en músculo en azul, fíjense que en las tres de arriba, Scombrus es una caballa muy parecida a las nuestras, y Clupea arengus es el arenque del norte, es mucho más común en víscera que en músculo, y en abajo son todos salmones o salmónidos, es mucho más común en el músculo encontrarlas que en las vísceras, ¿sí? Eso ocurre cuando estos salmones migran al ambiente marino. En Argentina, en los peces nuestros, hemos encontrado, pero en su mayoría o se encuentran con mayor abundancia y mayor frecuencia, pseudoterranova en el músculo, esa foto que se ve como una espiral, es una larvita enquistada, pero esto justo no es pescado, sino que es un calamar. ¿Sí? Decía entonces que en Argentina lo más común es encontrar pseudoterranova catani, Anisakis aparece a veces, no tanto, en algunos peces, como ya les nombré, y contra secum nunca lo hemos encontrado en músculo, siempre está presente en las vísceras cuando está. Y un poco en relación a esto, una de las últimas preguntas a las cuales tratamos de desmitificar es, o dar respuesta, es ¿qué pasa con los parásitos después que un pez es pescado? ¿Sí? ¿Qué pasa si uno conserva el filet en la heladera un día, si hace que los parásitos salgan, se muevan, salgan a la superficie? Eso es porque es común que alguien compre un filet o va a pescar y filetea y después cuando lo va a cocinar encuentra los gusanitos moviéndose, sí, sí. Y es cierto que ocurre una migración post-mortem. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los parásitos que están en las vísceras, cuando el pez muere y si hay un cambio en la temperatura y sobre todo, pues empiezan a moverse, a cambiar de lugar y como tiene esa posibilidad de atravesar un intestino, atravesar un estómago, pueden ir a la musculatura e introducirse y clavarse en la musculatura en la cual no estaban cuando el pescado estaba vivo. Y eso se ve acá en estos gráficos, pero no vamos a hacer tanto detalle, sino que podemos mirar el dibujito del termómetro al lado, se comprobó experimentalmente que a bajas temperaturas, y a tiempo cero, por ejemplo, como está dibujado en el relojito, cuando están en las vísceras la mayor cantidad, a bajas temperaturas, después de mucho tiempo, algunos pueden pasar a la musculatura. Pero a medida que la temperatura aumenta, la proporción de larvas que terminan en la musculatura porque empiezan a migrar, aumenta mucho. O sea, los parásitos, después que el pez es pescado, pueden pasarse de las vísceras a la musculatura, y por lo cual es importante tenerlos a la menor temperatura posible porque eso inhibe esas migraciones. Entonces, recomendación, si vamos a ir a pescar y después nos vamos a comer esos pescados, lo primero que tenemos que hacer es eviscerarlo y separar las vísceras lo antes posible del filé que vamos a comer.
y mantener lo más refrigerado posible siempre el filet antes de consumirlo, si lo vamos a consumir en fresco. El tema es que no siempre los vamos a estar viendo. Entonces nos preguntan siempre si son visibles a simple vista. Y en general no, porque uno tiene que estar un poco entrenado a veces, pero son parásitos que suelen ser transparentes, algunos son chiquitos. Entonces hay diferentes métodos de detección, ¿sí? Obviamente la inspección visual directa, verlos a simple vista, es una forma, pero en general se transiluminan. Acá ahí se ve en la foto, en muchos establecimientos industriales, se ponen los filets, se le saca la piel para que pase la luz, y con luz desde abajo, se ve por transparencia, se detectan mucho más fácil los parásitos. Otra forma de detectarlos es también con luz ultravioleta, como se ve abajo, porque brillan y son muy visibles con luz ultravioleta, pero eso requiere que haya sido antes congelado. Un gusanito de esto, si no fue congelado, no tiene fluorescencia, sí, con luz UV, solo después de congelado. Es lo que utilizan en el exterior para controlar las partidas de exportación, porque se vende pescado congelado y con esto controlan si tiene o no tiene parásitos. Y después, bueno, después ya hay técnicas como digestión enzimática, es digerir todo el filet, como se hace con la triquinosis, y ver si aparecen los gusanitos, o ya técnicas inmunológicas, técnicas moleculares, que requieren de equipamientos especializados, de personal especializado, o por supuesto que son más caras. Técnicas moleculares, estamos hablando del PCR, que todos ya sabemos ahora lo que es, o más o menos de qué se trata, por lo que ha pasado con la epidemia de COVID. Entonces, una de las necesidades o de los recaudos que hay que tomar antes de consumir parásitos, de los cuales estamos viendo que hay posibilidades, es hay que tratar de evitar el consumo de pescado parasitado. Entonces hay formas de inactivarlos o disminuirlos, y de esto le va a hablar ahora un poquito Marcela. Con respecto a esto, en lo que nosotros hicimos en el trabajo, dado que no había hasta el momento cuando empezamos a hacer el trabajo ningún comentario, más allá de que estaba en el Código Alimentario Argentino, es hacer una revisión de todas las publicaciones que había, como para poder definir cuáles serían los métodos eficaces de inactivación de parásitos de pescado. Eso lo trabajamos junto con el grupo de trabajo de la doctora Mabel Ribisich, ya que todos ellos son veterinarios y, digamos, tienen competencia en estos temas. Lo que nosotros vimos es que tanto la cocción térmica a temperaturas mayores de 60 grados en toda la pieza, por al menos un minuto, permite, digamos, destruir o inactivar el parásito. También el tema de la congelación en freezer a menos de 20 grados durante 7 días. El proyecto, luego salió una modificación del Código Alimentario Argentino. Todos saben que es la norma, digamos, que se usa a nivel de todo el país y indica otras formas de inactivación del parásito, que son a menos 20 grados durante 24 horas. O sea, eso ya está legislado dentro del Código Alimentario Argentino. Y también lo que se vio, que el salazón y el marinado para larvas de anisakis se necesitan 35 días a 2,5% de ácido acético o 6% de cloruro de sodio. Que el ahumado, como bien decía Juan, tiene que ser un ahumado en caliente, con lo cual tiene que ser superior a 63 grados, que es una de las técnicas que se utilizan, durante al menos 30 minutos, no los ahumados en caliente rápidos, ni tampoco cuando se le coloca humo líquido, digamos, eso no es un verdadero ahumado, y con eso siguen teniendo el problema de la inactivación del parásito. Y también respecto a que se puede también irradiar la pieza con rayos gammas con esa potencia. Cuando, bueno, salió una publicación de esto justamente con todas estas revisiones, pero bueno, como les decía, paralelamente a esto, como el tema de parásitos cada vez estuvo más en los trabajos también que estuvieron apareciendo o en las conversaciones estuvieron apareciendo, Argentina exporta mucho a Brasil y estábamos teniendo problemas con todo el tema de la exportación y con todo lo que es para consumo en pescado crudo,
se especificó dentro del Código Alimentario Argentino cuáles son los requisitos para poder inactivar el parásito, que es un poco, digamos, menos estricto de lo que nosotros habíamos encontrado, pero es la norma que, estas son recomendaciones, mientras que lo otro son normas, digamos, que se pueden aplicar a través de las áreas de bromatología de los distintos países. Ahora, cualquier cosa, les busco el artículo para comentarse, para dejárselos. Juan. Bien, gracias. Bueno, entonces, la pregunta un poco es, ¿consumimos pescado? Era un poco la idea de por qué nos convocaron a los que trabajamos con parásitos desde esta propuesta del Ministerio de incrementar el consumo de pescado en la población. Y la respuesta es sí, consumamos pescado. Los riesgos existen, pero sabemos que en nuestro país, en los peces de nuestro país marinos, no están las principales, las especies que causan los principales problemas zoonóticos a nivel mundial, aunque tenemos algunas que pueden causarlo, como es el Anisakis pegrefi y Pseudotrichum catani. Estos parásitos están ampliamente distribuidos en los peces, pueden estar en grandes cantidades. O siempre hay poco o hay menos en músculo que estamos comiendo, de qué tamaño venga la captura y qué procesamiento o a qué procesamiento lo hayamos sometido. Si el pescado que vamos a comer ha sido eviscerado, congelado o cocido, el riesgo es absolutamente nulo de tener un parasitismo visceral. Puede persistir alguna posibilidad de algún parasitismo alérgico, pero eso implica haber tenido antes uno visceral. Y en general no hay un problema sanitario en nuestro país con el consumo de pescado, porque no tenemos los parásitos más importantes, como les decía, y porque no tenemos todavía los tan generalizados los usos de consumo de pescado que no sea cocido. Si bien el advenimiento de comidas étnicas, orientales, en la comida peruana también está muy, muy en boga, es probable que con eso haya un aumento del riesgo por consumo de pescado que no es totalmente, no es cocido, ¿sí? Y muchas veces tampoco es congelado, porque se considera, por ejemplo, en el caso del sushi, que el congelado previo, que mataría a los parásitos, cambia la textura y no siempre es bienvenido un pescado congelado para el consumo de este tipo de platos. Pero bueno, simplemente recordando que en la bibliografía de nuestro país, en toda la historia de nuestro país, mientras en otros lugares es absolutamente común y constante el reporte de casos parasitológicos por consumo de pescado, aquí en Argentina es realmente casi nulo. Acá hay un trabajo reciente donde encontraron una persona que en Buenos Aires había comido ceviche y tuvo un caso de una infección por Pseudotrichum que derivó en un vómito y no mayores riesgos, y creo que alguna otra publicación más puede haber, pero la verdad que para una población de 45 millones de personas a lo largo de 200 y pico años de historia comiendo pescado, es casi ínfimo el parasitismo. Así que comamos pescado sin miedos y teniendo estos pocos recaudos que les comentó recién Marcela, el riesgo de parasitismo por consumo de pescado es muy, muy, muy bajo. Así que bueno, nada, muchas gracias. Les quería terminar un poco la charla contándoles que este manual que escribimos entre todos, se llama Parásitos en Peces de Consumo de Argentina, es libre y está disponible a quien le interese en formato virtual o en forma online, en la página de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET. Así que si entran ahí y lo buscan, ahí les pongo el link, pero bueno, por ahí está muy largo para copiarlo, pero entran a la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, en el grupo de parásitos de peces de consumo, van a encontrar acceso al libro que está para ser descargado por quien lo quiera. Bien, muchas gracias. Voy a dejar de compartir.
Ahí estamos. Y bien, acá estamos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda por parte de la gente que está escuchándonos en YouTube. Ahí estoy leyendo. Son muchos saludos. No estoy viendo. Peces de agua dulce. Hay una pregunta aquí al final que preguntan el pejerrey de las lagunas bonaerenses. Me imagino que refiere a riesgos de parasitismo. En pejerrey de lagunas bonaerenses, como en muchos peces de agua dulce, por supuesto que hay muchísimas especies de parásitos también, la presencia de parásitos zoonóticos es muy reducida en comparación con los peces marinos, si bien hay unos anisáquidos, estos de género Contrasecum, que yo les dije que eran de mamíferos marinos, algunas especies, las que viven en ambientes de agua dulce, son, usan aves ictiófagas, aves que comen peces como hospedador definitivo. Entonces es muy común que aparezcan también en los peces de agua dulce, sobre todo en los pejerreyes. El tema es que están en las vísceras, no hemos encontrado nunca, como tampoco en peces marinos, este grupo de parásitos, este género, en musculatura. Pero sí están comúnmente parasitados los pejerreyes, por algún bicho zoonótico como esto, y también por muchos otros parásitos diferentes. Es muy raro, porque yo me estoy viendo por YouTube ahora como con un delay con respecto a lo que estoy hablando. Bueno, muy bien, me parece que no hay más consultas. No, bueno, no, de nada, Luis, que es quien hizo la pregunta. De todas maneras, si a alguien le surge una duda, una pregunta, está el libro disponible, ahí se responden un montón de estos temas que estuvimos hablando, y también van a encontrar nuestras direcciones, nuestros mails, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, se lo ocurre después, no hay ningún problema. Perdóname, también quería agregar que dentro del listado de todos los investigadores que hay atrás, te dan las direcciones de los institutos para que ustedes puedan derivar en el caso de que tengan... A mí se me cortó, Marcela, no sé si... Soy yo que me parece que estoy perdiendo, ¿no? Que quería decir que atrás están todos los centros de investigación en donde si cualquier persona tiene una duda puede estar consultándolos para poder estar asesorados por un profesional que está trabajando en el tema, ¿no? Bien, y sí, también en la página van a tener para descargar a quien le interese una fichita que se puede llenar, en caso que alguien encuentre un parásito y quiera saber de qué se trata o le genere alguna duda, puede colectarlo, hay una guía de cómo colectarlo en el manual y hay una ficha en la cual está la información que se requiere y puede enviar con esa ficha el parásito a uno de los centros que figuran en el manual de investigación, y que más cerca le quede para que le den una respuesta con la identificación. Bueno, muy bien, entonces, de nuevo queremos agradecer muchísimo a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata por esta posibilidad. Gracias, Marcela, por acompañarme siempre en estas charlas. Un saludo a Mabel y a Gustavo, que son los otros coordinadores con los que estuvimos armando todo este proyecto, y a toda la gente de nuestros laboratorios, de nuestros grupos y de nuestras amistades que estuvieron colaborando con estas actividades, que en realidad esta es la última del proyecto, con esto cerramos el proyecto, pero bueno, queremos dejar
en el dominio de todos nuestros contactos están en el libro y en la página de la Red de Seguridad Alimentaria, y también, bueno, institucionalmente es fácil ubicarnos, así que cuando haya cualquier persona que tenga una inquietud, una duda o un comentario, o quiera saber algo de los parásitos de peces, no duden en consultarnos a nosotros o a quien tengan cerca, porque para eso estamos y porque es importante que se pierda un poco el miedo al consumo de pescado por parásitos, porque como ya vieron, el riesgo es bajo y hay muchas medidas de prevención y de para evitar que ese riesgo exista. Así que bueno, con esto, gracias Marcelo Farenga, gracias Matías Iso por la transmisión desde la facultad, y yo con esto voy cerrando, simplemente les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.